Okay, good evening. This is a special session for my students. I hope to see you here in a moment, and we're gonna wait for a while, right? Okay, let's see. Yeah, sure. Okay, we're gonna wait for a while because Hi. Hey, hello, good evening, Daisy. Good evening, teacher. How are you? Fine, thank you. Sleepy. Okay. Sweet. Con dulce sueño. Sweet dreams. Okay. Sweet dreams. Yeah, sure. Okay, Daisy, basically, this is a special class for you and for Tatiana. Okay, good evening, Tatiana. Good evening, teacher. Okay, nice, cool. In Daisy. Okay. Hi, Tatiana. Okay, as I said before, this is a special class for you in which you can ask questions or a doubt that you have about the previous classes, right? I don't know if you got a question about the previous classes and a special topic that you didn't understand. You can ask me right now. I'm going to be here for you. Teacher, en el pasado, sí, no, espérame, es que hubo un tema que okay. Me costó bastante. Ah, the verb be past tense. Ah, the past tense. Cuando usar cada cosa, do, con el irregular verb, regular verb. Okay, that's good. Okay, Tatiana. ¿Cómo sé yo que tengo que usar esto? Okay, that's good. Let's see, veamos acá. I'm gonna share my whiteboard. And we got this. Okay, we got the past simple. Okay, the past simple. El pasado simple se divide en varias cosas. O sea, lo podemos utilizar en varias formas. And the first one could be the verb be in the past. Que esto sería was. Were. Or were. Yep. Sí. Yeah. Okay. Then we have auxiliary. Auxiliary in the past. Este sería did. Or did. Didn't. Not. Or didn't. Yes. That's good. Yeah, didn't. Vamos a dejarle aquí didn't. Okay. Then we have regular verbs. ¿Qué era lo que le grabamos cerebro? Irregular verbs. Cambia por completo. Cambiaba totalmente. Vamos a ponerle it change. It changed. Like this. Okay, that's good. Entonces acá, Tatiana, si usted va a utilizar este was or were, puede utilizarlo with a sentence para expresar una oración simple en pasado. Por ejemplo, I was in the class in the morning, for example. Morning. Yeah, like this. Morning. I'm sorry. Like this. See?
Ese es un pasado simple. Yo estaba en la clase en la mañana. En la mañana, muy bien. Como ya estamos de noche, ya sabemos que era pasado, porque fue en la mañana. Ok. Then we have the auxiliary in the past. Si nosotros queremos negar esto, como estamos utilizando el verbo to be, y usted nota, este no es verbo, ¿verdad? No hay verbo. Entonces, el verbo que vamos a negar es was. Entonces, no se puede negar con este porque ya está el verbo to be. Este solo es un auxiliar. What is an auxiliary? ¿Qué es un auxiliar? El que está cuando no está el jefe. ¿Cuál es el jefe? Was and were. The verb be. Entonces, acá sería I was sent. I wasn't in the class in the morning. Morning. Entonces acá, si usted nota, negamos con was y con wasn't. Si aquí hubiese un verbo, hubiésemos negado con did. Did. Ok. Por esa parte me había saltado. Sure. For example, me da un ejemplo en pasado. Una oración simple en pasado. Puede ser. Did you con did. Ajá, con did, ok. Did you that's a question. Did you need? Ok. ¿Ah? Pero que no sea pregunta, solo una. Una oración. Ajá. Una oración, en pasado, que no sea con el verbo to be. Ajá. Que no es pregunta. Estuviste en el trabajo. Ok. Estuviste en el trabajo. Pero ahí sería siempre con el verbo to be. I was in my work in the morning. Okay, que no sea con el verbo to be. Puede ser un verbo regular o irregular. Los dos expresan un pasado. Usando did. Yeah, using did. Okay, for example, Tatiana, can you tell me cómo se dice eat en pasado, el verbo eat? Mire. Ok, that's pasado participio, solo pasado simple. Eat. Sí. ¿Cómo? Eat. El pasado de eat. El pasado de eat. Mm. Ah, de comer, perdón. Yeah. A-T-E. Ate. Like this, right? She ate. ¿Qué comió ella? Un ejemplo. Pupusas. Okay, pupusas. Okay, she ate pupusas. Este está en positivo. Positivo. ¿Cómo lo pondríamos en negativo? She didn't. Yeah. Didn't. Okay. Ate. Didn't. Ate. Aquí hay algo importante. Tiene que ser en su forma original. Normal, no hay que cambiarlo porque está negando. Porque estamos negando y didn't nos está diciendo que ya está en pasado. ¿Ya? Yep. Mm-hmm. Okay, she didn't eat pupusas. Muy bien. Ahora, Daisy, dígame la questions que me estaba diciendo. ¿Estuviste en el trabajo? Ajá. ¿Estuviste en el trabajo ahora? ¿Por la mañana? Ajá, ¿en inglés? ¿Estuviste? Did you? In working. El verbo. Stay. In your work. Ok. ¿Qué pasa acá? Este es un verbo. Pero este verbo no es verbo to be, right? No es verbo to be. No. Por lo tanto, tenemos que utilizar una auxiliar para formular the questions. ¿Ya? Entonces, por eso ponemos did.
En este caso, si tomamos de ejemplo, I was in the class in the morning, y queremos preguntar, ¿estuviste en la clase en la mañana? Ahí sí. Was you in the class in the morning? Okay, like this, right? ¿Qué vemos de diferente acá en esta pregunta que en esta oración? El was y el did. Was inicia. El was cambia de posición. Cuando usamos el was, no hay problema que no siga un verbo. En cambio, en el did, después del you, tiene que ir un verbo. Yeah, you, sure. I, yes. Yeah, that's good. ¿Por qué? Porque el was ya es un verbo. Ya es un verbo en pasado. Entonces, ¿estabas tú en la clase en la mañana? Entonces, formulamos la pregunta directamente con el verbo to be. En este caso, no, porque did ya sabemos que no significa nada. Simplemente nos va a modificar el verbo para formular la pregunta. ¿Ya? Yep. Ok, Tatiana, luego con los regular verbs, solo agregamos ed. En este caso, we took it a irregular verbs, tomamos un verbo irregular, porque cambió, ¿verdad? Cambió de it a ate. ¿Cuál sería un verbo regular? Podría ser what? Let me see. Need. Need, me decía Daisy. Ok, need. ¿Cuál es el pasado de need? Needing. Needed, yes, needed. Like this, right? Solo agregamos ed. Entonces, aquí, chicos, ¿cómo vamos a identificar cuál es regular e irregular? Tenemos que aprendernos esos verbos. We need to learn that verbs. Esa es la solución. Tenemos que aprender. ¿Sí? ¿Cuáles son regulares? ¿Cuáles son irregulares? ¿Yep? Yeah. Ok, that's good. Teacher, que vaya. En el pasado simple, uh-huh. Yo puedo usar un verbo regular y uno irregular, lo que yo quiera usar. Yeah, sure. Solo que se categorizan por regulares o irregulares. El regular uh-huh. es pasado, pero sabemos que solo le vamos a agregar ed. Este uh-huh. irregular sabemos que va a cambiar, por eso es irregular. Pero you can use whatever you want. Pueden utilizar el que ustedes quieren. Si es un regular, si es un irregular, it doesn't matter, right? No importa. Yep. Yeah. Okay, that's good. Good evening, Marvin. Okay, I don't know if you got more questions about the previous topic. More questions? Fíjese que me hubiera conectado antes, porque eso que estaba explicando era precisamente yo lo que quería también consultar. Ah, ok. El uso del deal. Del deal, ok. Very good. We're gonna go back. Veamos ahí. Todo esto creo que se entiende, right? Sobre el deal estamos un poquito ahí en confusión. Ok, let's see. Tenemos auxiliary. Ok, ahí le hace falta una A. Auxiliary. Auxiliary. Ok. ¿A qué le llamamos nosotros auxiliar? In Spanish, right? In a company. En ayuda. Como ayuda. Ok, como ayuda, muy bien, pero en una compañía. Un complemento. Imagínense que Marvin, trabajemos juntos y yo soy el auxiliar de Marvin. Y Marvin ese día no llegó to work. Entonces, ¿quién lo va a relevar? Sustituye a. Yeah, sure, sustituye a. Ok, the same happened here, right? Auxiliar es el did o el didn't. Didn't. Pero este va a sustituir al the verb be. El verbo to be en pasado, él lo va a sustituir. ¿Cómo así? Veamos el ejemplo que teníamos anteriormente. I was
Okay, it was not she or he. Let me see. He was. Give me an example, Marvin. Utilizando was, que es estuve o fui. I was interested. I wasn't interested. Okay, interested. Okay, like this, right? Okay, this is like an adjective. Vamos a cambiar ese adjetivo porque para que no se confunda, I wasn't happy, for example. I wasn't happy. No era feliz. No era feliz. Okay, entonces, esta es una negación, the verb be. Acá, happy, ¿es un verbo o es un adjetivo? Es un adjetivo. Es un adjetivo, muy bien. Pero si acá nosotros dijésemos así, un verbo pasado, he felt happy. Okay, like this, Marvin. He felt happy. Felt. Es the past tense of feel. Ajá, él. Se sentía feliz. Se sentía feliz. Entonces, en este caso, ¿hay verbo to be? No. No hay verbo to be. Entonces, no podemos negar así como acá. No podemos negar. Entonces, ¿con quién vamos a negar entonces? Si no está el the big boss, el jefe ahí. El auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Didn't. Entonces ahí entra didn't. Como no hay verbo to be, he didn't. Este cambia like this, en su forma original, he didn't feel happy. ¿Por qué? Porque acá ya tenemos en pasado, no podemos poner el verbo en pasado también. Solo sería uno. He didn't feel happy, right? Okay, it's clear, Marvin. Okay, sí, thank you, Tisha. Okay, you're welcome. Lo mismo pasa en la pregunta. Was he happy? Como acá tenemos verbo to be, vamos a hacer la pregunta with the verb be. Solo cambiamos la posición. Yep. Pero ¿qué pasa en esta otra para hacerlo pregunta? ¿Hay verbo to be? No. No, right? So that's why we're going to use did. Did he feel happy? Happy? The question mark. Ahí. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar did or didn't? Cuando no tengamos verbo to be y sea un verbo regular or irregular. Yep. Okay. You got it, Marvin? Everything is clear, teacher. Okay, nice. Cool. Good job. Okay. I don't know if you got more questions. Daisy, more questions? No, teacher. No? No. Okay. I hope so. What about you guys? Tatiana, Marvin, more questions about the previous classes? Vamos a aprovechar que no ha entrado alguien más. Sí, fíjense que esa era la parte que de verdad que, o sea, me confundía. Y ¿cómo se llama? Yo, o sea, lo explicó varias veces, pero no había entendido ese tema del que si faltaba el was o el were. Y solo iba la oración simple y yo tenía que agregar el did. Did o did. That. Yeah, that's good, like this. Didn't. Ok, pero ahora sí está claro, Tatiana. Sí, me sirvió, ella, buena hora. Ok, that's good. También a tener de los últimos apellidos. Ok, that's good. I don't know if you got more questions. Questions about the previous classes, I don't know. A doubt, una duda que tengan de algún término.
o algún tema en específico que vimos anteriormente, you can ask. Era ese era específicamente que no entendía. Okay, that's good. Sí. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Okay, Daisy, what are you doing? Yo ya estoy dormida. You look like this. Okay, don't worry. No, pero todo bien. Yo pienso que sí entiendo su clase, pero yo no puedo expresarme mucho. Entonces, ese es mi problema. Tengo que practicar. Okay. Hablar. Yeah, y sí entiendo, pero a veces también no puedo explicar. Okay, that's good. Don't worry, Daisy. What you need to know is some specific work in order to be clear, because to give an explanation sometimes is a kind of weird. Para dar explicaciones a veces se tiene un poco raro. Right? Entonces, we have to learn a specific word. For example, teacher, in my opinion, teacher, I think, what else? Teacher, what I believe, lo que yo creo es esto, lo que yo pienso es lo otro. Y así nos vamos a ir. Yeah, like this. Lo que he hecho es que estoy incrementando el vocabulario. Yeah. Estoy practicando bastante eso, pero sí me cuesta expresarme. Okay, but don't worry, Daisy. In my class, you can, you can give an opinion whenever you want, right? Puede dar una opinión cuando usted quiera, no se preocupe. Okay. Usted dígalo, aunque a veces nos equivoquemos, that's normal, we are in the process, we are here in order to learn, estamos aquí para aprender. Así que equivocarnos es parte del proceso, right? Part of the process. Okay. Okay, that's good. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. What about you guys? More questions, doubts? In today's class, did you learn something new? ¿Aprendieron algo nuevo en la clase de ahora? Sí. Teacher. Interesante lo de Luis. Gracias. Yeah, tell me. Esta semana terminamos el curso. Yeah, this week. You had to finish para hacer todas las tareas. Yeah, tienen que hacer todas las tareas y ahora sí, el viernes tienen que estar terminadas porque on Saturday I have to assign you grade. Tengo que asignarles sus notas y no puedo pasarme más del sábado. Ya me lo dijeron y... Pongan los días a todos. Okay, we can. Eso solo no se complique. Yeah, I'm sure. No podemos porque cada uno de ustedes tiene su usuario, así que de modo ahí de ahí extraemos your information, right? Okay, that's it. Ay, no. Bueno, yo hoy completé lo que usted me indicó. Y le sirvió a Daisy. Sí, muchas gracias. Sí, todo bien. Okay, son detalles, pero... Yeah, yeah. Well, we need help sometimes. Don't worry. I'm going to be here for you. Para eso estamos acá. Thank you. Okay, more questions? Marvin? No, teacher. No. Everything is clear. Everything is clear like Coca-Cola or en la plataforma que tengo problemas allí, pero quizás porque estoy escribiendo algo mal. Okay. Los puntos y los signos de interrogación. Sí, a veces Marvin ahí y todos, como le comentaba Daisy, on the platform you have to write correctly. Tenemos que escribir correctamente, pero si escribimos correctamente y aún nos da error, write in capital letters. Escriban en mayúscula. Si aún así les sale error, pónganle los signos de interrogación. Si aún así les sale error, a veces hay que ponerle un puntito. Si las oraciones tienen un puntito al final, add the point. Agréguenle ese puntito.
Si aún así les sale mal, copien la palabra que les está saliendo mal y la pegan ahí. Right? Ahí es la plataforma, está diseñada para que ustedes aprendan ahí, lo hagan muchas veces, as many times as you can, para que no se les olvide, right? Para que tire el teléfono y no escriba más. Ok. Ay, no. Okay, llegó a mi computadora. Ok, that's good. Pero sí, interesante su clase porque se participa bastante y, okay, y eso ayuda a que uno aprenda. Ok, thank you. Y participamos todos, no es que solo a uno u otro. Mm-hmm. Sino que sí, participamos todos. That's what we want. We look for, you know, improving your skills, your English skills, right? Intentamos que pues mejoren su nivel ahí de English. Sé que 2 horas no es suficiente, pero we try to do our best, right? Intentamos hacer lo mejor que se pueda. Okay, guys, if you don't have any questions, you can go to sleep. And I'll see you tomorrow. Please work on the platform. I see tomorrow, okay, teacher. Thank you, teacher. Good night, guys. Bye. See you. Okay, Daisy ahí se va a quedar dormida. On the table, right? Okay. Okay, bye-bye. Este sí es de velo para mí. Okay. Don't worry. Okay, bye. Bye. Okay, bye. Vengo, ya vengo. Okay, I'm gonna wait for a while for the rest of the students. Okay, right now we're gonna go to this. Okay. Hey, teacher. Hello, good evening, Fabricio. How are you? I'm fine, teacher. Okay, nice. Okay. ¿Será la última clase? Yeah, sure. Okay, Fabricio, this is a special class for you. In this class, you can ask me some questions if you got a question. You can ask me about the previous classes, right? I'm gonna be here for you in order to explain you something about the previous classes. I don't know if you got a question. In this moment, no. Realmente no tengo así en la mente algo así como fijo, ¿verdad? Okay. De hecho, siempre me pregunté cómo era la clase de apoyo. Ah, it's a kind of forever alone, right? Lo que pasa es que, igual en los demás cursos nunca había habido clase de apoyo hasta este momento. Yeah, but this kind of classes is special for you because you can ask teacher, I didn't understand this, or that, the past simple, the what else?
I don't know, the conditionals, today class, algo que no entendió de las clases, pues acá las sí. Las explicamos. Yo creo que siempre lo que más cuesta, no sé si sería la parte esa del pasado. Okay. ¿Cómo se llama? Pues sí, porque como son tantos verbos irregulares, yeah. que tal, cuando uno ya los ve, no identifica, o como no conoce. That's the key. You don't know. Como no los conocemos, ¿eh? Esa es la clave ahí. Uh-huh. Ahí para... desafortunadamente, as I said before, veamos acá. Acá se los estaba aplicando a otros compañeros suyos. They got in trouble. Tenían el mismo problema. El pasado simple, básicamente, consta de estas partes importantes. The verb be in the past, el verbo to be en el pasado. ¿Por qué el verbo to be es tan importante? Porque con él podemos preguntar y también solo mencionar algo que sucedió en el pasado. Uh-huh. Significa fui o estuve. Por ejemplo, I was in the class in the morning. ¿Qué significa eso? Yo estuve en clase en la mañana. Uh-huh. I was in the class. Estuve en clase. Entonces, este es un pasado simple. En negación solo ponemos el NT, apóstrofe. Ajá. I wasn't. Wasn't or was not. Oh, was not. Uh-huh. Okay, muy bien. Si queremos hacer la pregunta con esto, solo lo pasamos al frente, ajá. Okay. Was. De posición. Por ejemplo. Ajá, eso decía, ahí sería was you, ya no was I. Uh-huh. Podría ser was I, pero it's a kind of weird. Es algo raro porque casi nunca nos preguntamos nosotros mismos. O es como que yo le estuviera preguntando si se fijaron lo que yo estaba comiendo. Ajá, ok. O que usted ajá. mismo se dirige, por ejemplo, ¿qué estaba comiendo yo? O sea, a menos que estuviéramos un poco ahí smoking something or I don't know in what situation, right? No sé en qué situación podría ser, pero casi nunca nos preguntamos a nosotros mismos. Right. Yes, nunca pasa, pero sin embargo se puede hacer el ejemplo, porque puede suceder que en algún momento de depresión o no sé de qué podemos decir, ¿qué hice mal? Ahí sí. But in this case, por ejemplo, usted me dice que se fijó que estaba comiendo, pero la pregunta va dirigida a mí. ¿Sí? Sí. Okay, that's good. Entonces, so that's what we're going to use like this. Solo cambia de posición. Was you in the class in the morning? ¿Estaba en la clase en la mañana? Okay, entonces, that's the verb be. Por eso es importante the verb be in the past. El verbo to be en pasado, en presente y en futuro. Also, we got the auxiliary in the past. Tenemos el auxiliar en el pasado, que es did or didn't. As I mentioned before, auxiliary, it's gonna help the main verb. El auxiliar va a ayudar al verbo principal. El verbo principal es was or were. Como que digamos, was y were es el jefe. Y ese es el auxiliar. Si no está el jefe, ¿quién va a estar? El did. El did. El did. Muy bien. Veamos el ejemplo. Como acá hay verbo to be, que es was. Y podemos negar o was not o wasn't. No ocupamos el auxiliar porque está el jefe, right? Ok. En este caso, lo mismo pasa en la pregunta. Como hay verbo to be, lo utilizamos, solo cambiamos de posición. Está el jefe, no necesitamos a did. But what happens cuando no hay un verbo to be? En este caso, ¿cómo dice acá, Fabrice? She ate pupusas. Ok. Ella comió pupusas. Comió en pasado. Comió. En pasado. Solo este es un verbo, ¿verdad? Sí, sí, sí. No hay otro verbo. No hay otro verbo. Este no es verbo to be. No es verbo to be. ¿Es verbo irregular o regular? Es irregular. Irregular, really good. Como es
de cualquiera de estos dos verbos y no hay verbo to be, entonces obviamente va a venir el ayudante, el auxiliar. Uh-huh. Y si queremos negar, vamos a decir she didn't. It pupusas. It pupusas. Cambiamos el verbo a su forma. Presente, normal. Ok, presente o normal. ¿Por qué? Porque este nos está indicando que es pasado. Ok. Yeah. Si nosotros quisiésemos preguntar esta, quisiésemos formar esta como questions, ¿qué haríamos? Pasar el did al inicio. Did al inicio. Y sería didn't siempre, ¿verdad? Didn't yeah. She. Y quedaría algo así. Did, ¿qué más? Did she? She. It. It. Pupusas. Pupusas. Okay, in the morning. Oh. Okay. Ahí, in the morning, the afternoon. Okay, pero okay. En este caso, Fabricio, como no tenemos verbo to be, y no es negación, sino que es una question, básicamente acá, vamos a ponerlo al inicio, right? ¿Sí? Uh-huh. Ok. Como va a estar al inicio, acá solo nos está indicando que es una... Es una pregunta. Uh-huh. Yes. Y su verbo queda en su forma original. Es genial. Uh-huh. Porque este nos indica que es... Pasado. Pasado. Ok, that's good. Entonces, auxiliary... Vamos a meterlo cuando no hay verbo to be. Verbo to be. Ok, that's good. Ok, nice. Acá es nuestra elección. If we want to use regular or irregular verbs. As aquí está el caso que usted me dice. But teacher, how do I know when to use regular or irregular verbs? ¿Cuándo voy a saber cuándo utilizar ahí el verbo regular o irregular? ¿Cuándo? We need to learn them. Tenemos que aprendernos. ¿Sí? Es la única manera. Si usted se los aprende, los va a poder identificar. Si no se los aprende, no los va a identificar. ¿Ya? Okay. Ok. I don't know if this one is clear, Fabricio. It's clear? Sí, it's clear. Ok, nice. Right now, what you need to do is learn some regular and some irregular verbs. Comience con los más comunes. Wanted, needed, y los verbos más comunes. La vez pasada escuché a, bueno, estaba hablando Gabriela y William. Bueno, ellos son como más avanzados, ¿verdad? Ok, ya. Yeah. Hasta la pronunciación y todo. Entonces yo estaba escuchando a Gabriela que decía este... ¿En qué terminaba para agregarle D o el significado? Mm-hmm, yeah. Entonces me quedé yo... Ese día me quedé callado porque solo ellos estaban haciendo todo. Yeah, sure. ya cuando vamos a aprendernos los verbos en regulares e irregulares, sí hay fórmulas. Mm-hmm. Pero remember that we are learning a new language, right? Estamos aprendiendo un nuevo idioma. Entonces... no nos vamos a aprender las reglas, sino los verbos. Apréndanse los verbos para que ustedes saben. Okay. No estemos pensando, oh, aquí tiene una S, aquí tiene no sé qué. No, sino, yo sé que need, en pasado se dice needed. Needed, uh-huh. Miren, yo sé que want, in the past, we're gonna say wanted. Wanted. Uh-huh. Yo sé que, por ejemplo, ¿qué otro verbo? Let me see. Feel. En pasado se dice felt. Y ya usted se lo sabe. Entonces, ya no usa reglas, sino que, I felt so yesterday. Me sentía dos que tres ayer. It's an example, right? Okay, yeah. Okay, that's good. Entonces, ahí los manejamos y nosotros, what we want? We want to talk in English, right? Ya aprenderse como reglas de cómo estructurar eso, for me, it's not right. You have to speak English. You have to learn them and put into practice. De ahí lo más difícil quizá también, teacher, es, bueno, los diálogos, ¿verdad? But you understand everything about the dialogues, about the explanation of the classes.
if you understand that, it's going to be easy for you, because what you need is to learn some expression, learn some connectors, I'm sorry, and learn some verbs in the past participle, y ahí nos vamos, con eso que se aprende. Entonces, hay muchas palabras de complemento, entonces eso está genial. Just you need to learn some verb in the past, porque el pasado es importante, aunque se ha pasado, pero digamos, si estamos hablando de hace un minuto, tenemos que mencionar algo pasado. Mm-hmm. Okay, that's good. Mm-hmm. I don't know if you got more questions, Fabrizio. No, teacher. Okay, that's good. Everything is clear. It's clear. I love the coffee con la champagne. La champagne. ¿Y algún ejercicio que recomienda usted para la parte esta de los listening? Ah, listening, yeah. Okay, listening. Mm. Okay, my advice could be, for example, ¿qué actividad le gusta más hacer usted de cuestiones así de otro país? Pues, básicamente, como por el trabajo casi. Me toca estar viendo bastantes cosas así de desarrollo, que es lo que más veo, algunos, ¿cómo se llama? Tutoriales. Ok, that's good. Uh-huh. Si usted nota, todos los tutoriales, quizás entiende un 40 o un 60%. Uh-huh. Y lo que no entiende son los verbos, que están, sí. Algunos son muy raros. Sí, sí, sí. So that's why you need to learn some verbs. Por eso necesitamos aprender algunos verbos. Si los aprende, va a escuchar por muy rápido que lo diga alguien, you're gonna listen in the right way. Lo va a escuchar bien, right? Okay. And also, si le gusta ver alguna serie, if you really like to watch a series on Netflix, I don't know, puede verlos en inglés. Okay. Entonces ahí uno como le gusta, ahí está, que no entienda y al final sale entendida. Yep. Okay, teacher. Okay, that's good. More questions, Fabrizio? No, teacher, todos. Okay, nice. Okay, let me see, we got 4 minutes more. Tenemos 4 minutitos más. Ah, okay. To say something else. Quiero ver, ¿qué otra cosa más? For example, Fabrizio, in my case, my personal case, I like to watch Dragon Ball Super, right? Ah, like okay. For this moment, I'm watching that program, but in English, and it's helping me a lot, right? Me ayuda muchísimo. Because sometimes we get a problem when we try to understand somebody else. Tenemos un pequeño problema para entender a alguien más que habla inglés nativo. Mm-hmm. Eso mm-hmm. es normal. Entonces, when we exposed to that kind of vocabulary, it's going to be easier for us to understand Native American persons. Va a ser más fácil para nosotros entender a esa persona. Nos exponemos a su idioma real. Sí, sí. El problema es que, bueno, yo también me gusta ver eso, pero lo veo en japonés. Ah, en japonés. En japonés. Yeah, Dusa, something like that. En un ensayo voy a aprender japonés. Yeah, I learned Dusa. Dusa, do you know what does it mean? Dusa? Dusa, no. It's like a dad. Like a father. ¿De cuál? Perdón. Like a father. Ah, father. Ajá. In Japanese, you're gonna say dusa. Ah, yo como lo he escuchado que dice otosa. Otosa. Yeah. Okasa. Yeah. Okasa de mamá. Yeah, sure. Es mamá. Ajá. Entonces uno va aprendiendo cosas nuevas. Varias. Sí. Sí. Y eso sí, siempre lo he tratado de hacer, ¿verdad? Estar viendo, por ejemplo, a veces las películas. Okay. Y quedarme un rato viéndolas así en inglés y siempre le poner el subtítulo en español, ¿verdad? Trato de quedarme escuchándola y auxiliarme del subtítulo. Okay. Pero a veces
Es que la cosa es como cuando usted ya la ve traducida y si usted no es lo mismo a veces lo que dicen, ¿verdad? Yeah, cambia bastante. Yeah, and that's happened because all the time we're going to have a compensation. Todo el tiempo vamos a tener una pequeña compensación. Es decir, por ejemplo, Mi Pobre Angelito, la película. En inglés es Forever Alone. Forever Alone. Forever Alone es como solitario, solito. Siempre solo. Sí. Something like that. Pero para nosotros es Mi Pobre Angelito. Nada que ver con eso, pero nosotros sí lo entendemos como Mi Pobre Angelito. Ah, molesta y se quedó solo. Porque travieso, güey. Entonces, para nuestra cultura se hizo esa compensación, ¿sí? Así pasa con muchas cosas. Si usted nota, cuando estamos traduciendo, algunas cosas no las traducimos literal, sino que damos una pequeña compensación. Because every single language got a difference. Cada lenguaje tiene su cuestión diferente. Es como, como lo que le preguntaba hace rato también, creo que Tatiana Wendy fue, ¿verdad? Que, porque había usado el will. Entonces yo me puse a pensar, o sea, pero cabal dice la frase, o sea, si estoy hablando de algo que me levanté tarde, entonces quiere decir que voy a llegar. Entonces eso mismo le daba la respuesta, porque iba a ser en futuro. Entonces hay cosas que por lógica vamos a ver. Ok, that's good, Fabricio. I don't know if you got more questions. No, teacher. That's okay. Thanks. Okay, that's it for this special session for you, right? And I'll see you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Thanks. Bye, teacher. We'll see you tomorrow, right? See you tomorrow, teacher.